O sea, ya viene la lesión al 100% y esperar nuevamente esa oportunidad, ¿no? Que la espero con muchas ansias, a ver si el domingo podemos ganar el partido y salir campeones, pues, ¿no? ¿Y el equipo espera este encuentro con todo para sumar de a tres y ya casi asegurar el torneo? Claro, sí, lo importante es que la U juega primero, vamos a jugar con el resultado. Se dé o no se dé, tenemos que ganar ese partido para estar ahí pendiente durante las dos fechas que quedan, pues, ¿no? Pendiente. ¿Es una situación de alguna manera que le facilita jugar de local a diferencia de la U? No, pues la U está haciendo buenos partidos de visitante, entonces no hay que confiarnos en eso. Creo que la U va a hacer su partido allá y esperar nada más, como te digo, para poder sacar un buen resultado el día domingo. Igual ustedes dependen de ustedes mismos. Eso, pero el partido combinacional también va a ser bien complicado. Binacional viene ganando, viene haciendo las cosas bien. Así que, como te digo, esperar el domingo para poder ganarlo. Importante también ser parte de un plantel competitivo, ¿no? Para poder estar siempre en forma y rendir en el momento que te toque. Claro, importante porque, como lo decía antes, mientras el suplente supuestamente está bien, el titular siempre va a dar lo mejor de sí, ¿no? Y así viceversa. Y creo que eso hace que el equipo crezca al 100% y como tú dices, no tienes todavía la razón. ¿Cómo quedó el plantel luego de la derrota contra Libertad? Ya pasaron algunos días, se hizo, sí. ¿Cómo lo has visto? Sí, duele, porque teníamos muchas chances de jugar de local y ganarla. No se pudo, lamentablemente, pero estamos un poco tristes. Ya dimos la página para el domingo, pero igual nos queda ese sinsabor. Pues, ¿no? Se están dando los partidos de Copa Peruana, se están dando pelea. ¿Qué te parece? ¿Por qué playa el Cristal empata con Río? No, el Cristal ha hecho un partidazo ayer. De verdad, ha tenido para ganarlo con 10 hombres. Entonces creo que vamos por buen camino. En este caso, estamos dando la cara Alianza, Cristal y la U. Y nada, seguir para adelante y que esto queda chance. El partido combinacional se da para tus características, Enzo, ¿no? Para salir a buscar, uy, para darte y obviamente sin descuidar la marca. Claro, Dios mediante me den esa oportunidad de jugar, de verdad te lo digo, todavía no arma el equipo Chicho y hay que esperar esa oportunidad. Si no se da, lamentablemente hay que seguir entrenando hasta que se dé, pues, ¿no? Dale. Bien, Ramiro, para hacer...